apátridas, sin patria, sin amor a nada, sin compromiso con nada, sin responsabilidad, sin adhesión a nada. Desde hace tiempo los neoliberales predicaron que lo mejor que existía en este mundo era ser ciudadano del mundo. Preguntados sobre la importancia de una nación, de una patria, de una raíz, la menospreciaban, la hacían menos, decían que lo importante era ser cosmopolita, que se estaba bien, donde se la pasaba bien, donde se vivía bien, es decir, donde se satisfacían todos los caprichos, no solamente las necesidades, los deseos. Es decir, la patria a la carta, la patria según intereses, la patria según caprichos. El neoliberalismo predicó sobre todas las cosas, el egoísmo. Y sin el egoísmo no existe la idea liberal. Esa de Adam Smith, de que el egoísmo es creador. Esa de una mujer muy bien ponderada, autora de un libro que predica el absoluto egoísmo y dice que el egoísmo es virtud. Ese contrasentido, ese absurdo, ese asunto que suena ridículo pero que se ha implantado en nuestra sociedad. ¿Por qué tener lealtad a alguien? ¿Por qué responder a una ética, a una moral? ¿Por qué tener conceptos firmes? ¿Por qué ser leal a la familia, a la comunidad? ¿Por qué ser leal a la patria? Si eso no deja dinero, si no produce dividendos si no genera utilidades. Y a fin de cuentas, lo verdaderamente importante es predicar y practicar la santa virtud del egoísmo que dicen los neoliberales. Porque explican que si un individuo es egoísta y ve por sí, entonces generará mucha riqueza y los demás se beneficiarán de ese egoísta. Y se olvidan de que el egoísta... Nunca se detiene. El egoísta acumula, el egoísta es un cáncer, es un veneno, porque una vez que ha generado esa riqueza, que dicen ellos se genera, y que en realidad solamente se roba, no la distribuye, porque no quiere compartir el botín con nadie. Y los ejemplos se dan por cientos. En cuanto a patrias, porque los nuestros, que no son nuestros, porque en realidad no quieren ser nuestros, traicionan a nuestra patria. Esta semana Lili Telles, impresentable mujer, con un camino, un recorrido político, pseudopolítico que tuvo su auge, su cenit en el momento más importante, en el momento más importante de Andrés Manuel López Obrador. Invitada como muchos otros, a entrar a la casa de Morena, a entrar a la casa de la Cuarta Transformación, de pronto resolvió quedarse en ella, no dejar entrar a los otros y comportarse como una vulgar traidora, en casa y maleducada en casa de quien la había invitado. Después, utilizando el puesto, el cargo que había ganado, con el voto, de todos aquellos que votaban por Andrés Manuel López Obrador, y en razón de la recomendación que él hacía de ella, después se dedicó no solo a darle la espalda al mismo Andrés Manuel López Obrador, y a sus votantes, que no esperaban que una senadora que representaba a la transformación de México terminara sirviendo a los intereses más oscuros y a aquellos que contrariaban a dicha transformación. Lili Telles no es ella nada más. Es el reflejo de toda una generación y una clase de apátridas. Es el reflejo de toda una clase, si puede decirse social en nuestro país y que es mundial, que cree que no tiene ninguna obligación con nadie y que tiene que ser servido por todos. El deseo y esa conexión con el mundo del mercado con el capitalismo del consumo, el capitalismo asentado en la publicidad, que siempre te dice que tú lo vales, que tú lo mereces, que tú eres el Dios y el centro de todo y que los demás no están hechos sino para servirte. El egoísmo en el núcleo de la traición a la patria, de su olvido e inclusive en la abyección suma. Aquella de... Decidirte cuando tu patria está en peligro, es atacada o es insultada y mancillada, ponerte del lado del enemigo, del que la ataca, del que la humilla, del que la mancilla. No hay palabras para describir, para calificar a un individuo que contraría el interés de su propia patria. Lo de traidor a veces queda corto, porque la vileza que hay en esta mujer y en todos cuantos piensan como ella y aplauden hoy y piden perdón a Novoa y dicen que el culpable de todo es México y también a la OEA y también a todos cuantos están en contra del interés nacional. Ahora nos imaginamos claramente, vívidamente, el por qué estos individuos, cuando está en juego la defensa de la soberanía nacional, siempre deciden en contra y a favor de intereses mezquinos, de unos cuantos que son de aquellos de perezca el mundo, pero me salve yo, y aunque perezca el mundo. El presidente de la República es acusado ahora en una nueva andanada en su contra y con el propósito de descarrilar el proyecto de estar en contra de la candidata de Morena. Hoy a amarrar navajas hoy a romper la unidad que hay en el grupo que pretende la transformación de México. Han variado, van pasando de uno en otro. Y el presidente quiere concluir este su sexenio reformando alguna ley porque no le dejan reformar la constitución que permita que antes de que él se vaya, las personas mayores, los jubilados, empiecen a percibir las pensiones. Que él ha ofrecido. Es decir, aquellas pensiones que convienen, que corresponden a su esfuerzo, a su trabajo y que no son las miserables migajas que les arrojan. Esas migajas que, de forma displicente, los neoliberales que han destruido a la nación les avientan porque, a fin de cuentas, un viejo, un enfermo, un nini, todos ellos, no sirven para nada, no saben nada, no trabajan ni hacen nada y por tanto no merecen nada. Enfrente están los parásitos de los campos de golf, enfrente están aquellos que no trabajan nunca, que desde sus yates critican a todos, humillan a todos y trabajan en contra de la patria. Aquellos que dicen que lo que tienen es producto de su esfuerzo, que lo han sudado y lo han sangrado cuando en realidad no han hecho sudar y sangrar sino a otros, a los que después, cuando ya no les sirven, con ese profundo desprecio hacia el ser humano, los desechan, los aniquilan, pero sobre todo los condenan a la lenta muerte de la miseria en la que no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas. Por eso no debemos regresar a ese pasado, sobre todo porque traiciona a la patria, porque la desprecia, porque este sistema es despreciador del ser humano, sobre todo de los más débiles. Darwinismo social en el que el, el que sobrevive es el inmoral, el más inmoral, el más despreciador de todo y aquel carente de cualquier virtud. Ayer Irán vuelve, contraataca a Israel, después de esperar de Naciones Unidas una condena que nunca llegaría porque al Estado de Israel no lo condena nadie en los círculos del poder. Irán ataca con misiles y con drones. Atacando el territorio de Israel, Israel encuentra auxilio, como siempre, en... Las naciones vecinas traidoras de los árabes como Jordania y en particular también en aquellos que sin consultar a sus pueblos ayudan a desangrar a Ucrania inventando que Rusia es culpable de todo y también ayudan a perpetrar el genocidio de Gaza mediante el auxilio diplomático internacional como el que Estados Unidos le ha prestado a Israel. La hipocresía en su máxima expresión. No se condena a nadie de los amigos, se condena a los enemigos y a los amigos se les garantiza la impunidad para que no obedezcan ninguna norma, ninguna regla y después, hipócritamente, reclamen el auxilio de las instancias internacionales para que se condene a sus enemigos y a ellos sí se les obligue a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. El mundo convulso y las Provocaciones menudean para después decir al provocador que el provocado es el culpable. Así, estas son las noticias y estos son los hitos en esta semana. Sobre todo el análisis profundo a profundidad del alma de un traidor. No tienen patria. Vamos adelante. Infobae nos dice en, este, en esta noticia, traición a la patria, cómo se castiga y quién determina el ser juzgado en México. A una semana del asalto a la Embajada de México en Ecuador, el presidente descartó llevar a juicio a Lili Telles y la funcionaria ecuatoriana Mónica Palencia. En redes sociales, mucha gente se lanzó contra esta señora Mónica Palencia, a quien no conocíamos y que es ministro del Interior en el Ecuador, y por tanto responsable de la policía, seguramente de aquella que asaltó la Embajada de México. Mónica Palencia es de nacionalidad mexicana, estudió sus primeros años en México y luego emigró al Ecuador y se hizo ciudadana ecuatoriana sin abandonar la ciudadanía mexicana. Esta es la persona que dirige en un ataque la andanada contra México y también ordena sacar de la embajada de Quito a Jorge Glass, arrancarla, arrancarlo de las manos de los diplomáticos mexicanos y sustraerlo indebidamente de la embajada. Mucho se ha dicho de esto y sobre todo lo que se ha dicho es relativo a la condición de Jorge Glass, a la situación de la propia república mexicana al según ellos asilar dar asilo y cobijo a delincuentes que así le llaman a jorge glass y que ahora veremos no es tal no solamente porque no cometió ningún delito sino sobre todo porque además de un juicio amañado cumplió con la pena de cárcel que injustamente le aplicó un corrupto y venal juez ecuatoriano ligado como otros, los nuestros, los de la Suprema Corte de Justicia en su mayoría, a los más oscuros y nefastos intereses contrarios a nuestras patrias y favorables a grupúsculos plutocráticos que viven en la gozadera. Pues así el asunto, esta mujer es la responsable y quien ataca territorio mexicano, siendo mexicano, quien ayuda a los enemigos de México les presta auxilio, les presta, les, les presta medios de cualquier naturaleza o peor aún, desde una posición de poder ordena que fuerzas del Estado ataquen una embajada y violen territorio nacional porque a fin de cuentas eso es una embajada. Pues a esta mujer en redes sociales o para ella se pidió sanción ejemplar como traidora a la patria. Otro tanto acontece con nuestra invitada de hoy, Lili Telles, vergüenza de vergüenzas, una mujer que ya de tanto atacar al gobierno y de tanta visceralidad y de tanto histrionismo, nos puede llevar a la conclusión de que efectivamente ni siquiera cree aquello que dice, sino que ataca por encargo. Y está bien pagada, bien pagada por muchos individuos a los que nosotros bien conocemos que son enemigos de México y se dicen mexicanos. Lili Telles, como, como lo menciona el diario español El País, en un artículo interesante que se llama Lili Telles, hay gente pató, que es, si no caló, el modo habitual de hablar en ciertas, en ciertas regiones de España, en particular en Andalucía, y esto, esta, esta frase se le atribuye a un antiguo torero, conocido como el Gallo, que en materia de tauromaquia decía eso, que había gente para todo, gente como Lili Telles, para traicionar a su patria. La senadora panista sale a defender al gobierno del ecuatoriano Daniel Novoa en la crisis diplomática de la, del asalto a la embajada. Es que miren, esto ya raya en la vergüenza, en la ignominia. Porque a fin de cuentas, adversar a un gobierno, al gobierno de turno, decirle que se está en contra de lo que hace, oponerse sistemáticamente con argumentos es válido en la oposición. Oponerse sin argumentos es torpe, es estúpido. Litigar en contra de ese gobierno con falsedades, con mentiras y calumnias, como lo ha hecho esta mujer y muchos otros, es deleznable, es reprobable, pero defender en contra de tu patria a un gobierno extranjero, además indefendible, además criminal, y ante la evidencia de que se ha cometido no solamente una injusticia y una arbitrariedad, sino un delito, que se han, violado, se han violado las leyes más esenciales y las convenciones internacionales, ante toda esa evidencia, decir mentiras y luego defender a quien le ha causado daño a tu patria, no tienen vergüenza. Es de una vileza extraordinaria. Pero así es esta mujer. Tal vez en el trabajo que le pagan le exigieron ciertas cosas y ella se afanó en exceso, en demasía. Pues aquí el financiero nos habla del mismo asunto, con un distinto tratamiento. Lili Telle se disculpa con Ecuador. Hasta el mismo financiero que no es favorable al presidente, que no es favorable a la cuarta transformación, se sorprende cómo es posible que una senadora mexicana, o que se dice mexicana, se disculpe con el enemigo, en este momento que así lo es, de tu país. Claro que no tenemos nada contra el pueblo ecuatoriano, sino contra su gobierno, pero existe como Estado independiente y soberano. Y como una entidad política de derecho internacional, la República del Ecuador. Y esta, o este Estado, por medio de sus Fuerzas Armadas, por medio de su gobierno, y por decisión de su gobierno, atacó a México. Y acusa, imagínense ustedes, de intromisión lo que hizo el gobierno mexicano. Acusa a intromisión de AMLO dejó a México en ridículo. En ridículo a México lo dejan este tipo de personajillos, esta gentusa, esta chusma como Lili Telles, y todos aquellos que no tienen elemental respeto por sí mismos. No se puede concebir a un político de una determinada nación hablando mal de su propio país, defendiendo al enemigo de, ese, de su país son traidores. No se les va a sancionar porque hace tiempo que la traición a la patria es delito menor que admite libertad bajo caución, yo creo, y sobre el que no hay prisión preventiva oficiosa, porque también es traición a la patria robarle, corromperse, corromper a otros desde posiciones de poder y saquear al país, o por ejemplo... Lo que han hecho sistemáticamente panistas, priistas y perredistas, que es votar en contra de propuestas legislativas que se encargan, que garantizan o que pretenden recuperar la soberanía nacional. Y los ministros de la Corte, que pudiendo decidir a favor del interés nacional, deciden a favor del interés ilegal, injusto y contrario al nacional de pandillas de saqueadores y traficantes de influencias. Pero Lili Telles es alumna aventajada de traidores y ella misma ya haciendo escuela. Telles celebró que Jorge Glass se encuentre en una cárcel y no ensuciando la embajada mexicana. Sabrá Lili Telles en su profunda ignorancia, ignorancia que comparte con muchísimos diputados y senadores, preponderantemente de la oposición, pero no únicamente, porque lamentablemente cada vez mandamos a más iletrados, a más ignorantes, a más incompetentes a las cámaras, porque a fin de cuentas, hoy ya no hay debates parlamentarios, hoy ya no se sostienen posiciones en tribuna, ni se necesita ser un gran orador, un gran dialéctico, hoy no se necesita saber argumentar, hoy no se necesita... Ni se quiere defender al país. Hoy no se necesita ni se quiere defender al pueblo. Basta levantar la mano, o calumniar, o insultar, o agraviar, o pasar a tribuna o subir a ella para soltar lugares comunes, frases pedestres, insultos que menudean, barbajanadas y vulgaridades. Para Lili Telles, un día y otro también lo suyo es provocar. Provocar al gobierno, provocar al presidente en esa vena miserable de malagradecida. Que, qué mal, una persona desagradecida es de la peor especie, es vil, un traidor todavía es peor. Infobae nos dice que Lili Telles se disculpa con, emba con Ecuador por lo que llama el embate de AMLO, es el bully de Latinoamérica. Además, le gusta emplear este tipo de palabras. Bueno, pues decía yo que Lili Telles no sabe nada, no sabe quién es Jorge Glass. Se acaba de enterar hace dos semanas o una semana y dice que Jorge Glass es un delincuente y que ensucia la embajada. Y no sabe ni quién es Jorge Glass, ni qué hizo, ni quiénes son los gobiernos que lo persiguen, no de ahora, sino desde Lenin Moreno, un traidor que estaba en el partido del presidente Rafael Correa, que se llamaba entonces Alianza País, y que diciendo que iba a seguir un proyecto como el que hay ahora en México, como el Proyecto Transformador de México, y que había traído a Ecuador extraordinarios beneficios y un rescate de esa nación. Lenín Moreno traicionó a su palabra, traicionó a su persona y traicionó a su partido al presidente Correa y a su patria. Y empezó la persecución de Correa, que estaba a buen recaudo en Bélgica, lugar del que es oriunda a su esposa. Y solamente eso lo salvó, el haber salido a tiempo. No aconteció lo mismo con Jorge Glass, su vicepresidente, que fue arrojado a la cárcel, juzgado y condenado por un delito que no había cometido, pero cosa peor. Aplicaron estos un código penal reformado que reformaron aposta es decir a propósito para que jorge glass pudiera ser enjuiciado olvidándose de que existe un principio universal aplicable prácticamente en todas las leyes criminales del mundo o penales que prohíbe que a cualquier persona se le aplique una disposición jurídica en su perjuicio a conductas del pasado esto es, las leyes que han surgido a la vida jurídica apenas no pueden regir en el pasado y aplicársele a nadie, sobre todo en materia penal. Cuando le perjudican, cuando le beneficien, sí. Eso fue lo que hicieron con Jorge Glass, pero además lo acusaron de haber recibido dinero que no recibió y de haber pedido sobornos que no pidió. Jorge Glass y Rafael Correa son individuos que hoy viven de lo, del dinero que ganaron con sus salarios en realidad no son magnates no son hombres ricos sirvieron a su pueblo sirvieron a su patria cosa que no aconteció con lenín moreno que la traicionó cosa que no aconteció con quien lo sucedió ricardo guillermo lazo perdón que era un banquero un individuo que ya había estado en el gobierno de ecuador y que velaba por los intereses de la banca y también los de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Ecuador pertenecen a los mismos banqueros, a la misma élite, al mismo grupo plutocrático que gobierna todo. De tal manera que los medios de comunicación que mienten sistemáticamente, como acontece en México, mienten a favor de los banqueros, del grupo del poder, en el poder económico y político. Todo es uno. Porque si gobierna el banquero que a la vez es socio de otros banqueros y dueño también de medios de comunicación o socio de dueños de comunicación, ¿para qué creen que utilizará el aparato del Estado? ¿Para qué creen que utilizará el gobierno? Por ejemplo, para perseguir a hombres probos, a hombres patriotas, y acusarlos de la corrupción que ellos cometen todos los días. Finalmente, Noboa, un chamaco inexperto, no por su corta edad, que tiene algo que ver, sino por su ignorancia supina, por su incapacidad crónica, por su frivolidad, por su estupidez, y porque pertenece a una clase también la misma, la oligarquía ecuatoriana, que defiende intereses de la propia oligarquía. Por tanto, estos individuos están en contra del pueblo ecuatoriano, y están a favor de ellos y de alguien más de los Estados Unidos, quienes avalaron, quienes apoyaron del modo habitual, hipócrita, ese asalto a nuestra embajada, porque a fin de cuentas, lo de Glass no es un asunto de sancionar a un culpable, no es una lucha contra la corrupción que abandera el propio Noboa, no es una moralización de esa nación, es la necesidad de mostrar ante todos que a aquel que quiere hacer algo por su pueblo, aquel que lo quiere rescatar, se le castiga, se le castiga con todo el rigor y se le persigue. Que Jorge Glass es un perseguido político es una evidencia palmaria. Después de haber sido acusado del delito que no cometió en un juicio torcido, pasó cuatro años en la cárcel. Salió con libertad provisional permitida, libertad anticipada permitida por la ley. El gobierno, viendo que hablaba nuevamente en contra de la corrupción y la violencia, y del modo en que se está destrozando, si cabe aún más, al Ecuador, lo volvió a encausar por otro delito, otro que no cometió, y apenas se encontraba en las investigaciones, y no ha sido ni condenado, y no ha sido sentenciado, y por tanto no puede ser llamado delincuente, y busca refugio en la embajada, refugio ante la evidente persecución política y la existencia de un supuesto delito del fuero común, con complicado con la condición de político, porque se dio en el ámbito ese. Y porque quienes lo persiguen, lo acusan y lo encauzan en un juicio, son sus enemigos políticos. Y México, al recibir la solicitud de auxilio, no hizo sino lo correcto, porque toda nación que recibe una solicitud de auxilio tiene que precaverse inicialmente adoptar medidas cautelares en lo que se investiga si efectivamente se reúnen las condiciones. Pero que si no da auxilio y la persona es inocente, sufrirá las consecuencias de la persecución política y ya no podrá, ya no podrá salvarse. Lo que podría haberle acontecido a Glass si no hubiera buscado refugio. Sin embargo, después el propio gobierno mexicano Considero, porque a él le toca, según las disposiciones internacionales, que Jorge Glass sí reunía las condiciones para recibir el asilo en México. A Ecuador le tocaba entregar un salvoconducto. Esto, todo esto que estoy diciendo está en las leyes internacionales. Está en los convenios, está en los acuerdos y en las convenciones firmadas por ambos países y por muchos otros. Ecuador, violenta la persona de los diplomáticos, la inmunidad de la sede diplomática, la soberanía mexicana y prácticamente invade territorio nacional. Comete un delito múltiple o una serie de delitos, de crímenes, de violaciones a toda ley. También el violar la condición de refugiado, de refugiado político o de asilado que el Estado mexicano había conferido. A Jorge Glass. Todo esto no lo sabe Lili Telles porque es demasiado para su pequeña inteligencia, para su muy grande ignorancia, para su venalidad, su corrupción, su incapacidad y su deseo, su gran deseo, sobre todo, de servir a los grupos plutocráticos, oligárquicos iguales a los de Ecuador. Hoy Lili Telles se vuelve internacionalista y se vuelve luchadora. De los derechos de las oligarquías mundiales, de la plutocracia del mundo del dinero y enemiga de su propia patria, enemiga de México. Infobae nos sigue en esta nota diciendo que la legisladora calificó. Bueno, cada vez se ve, se, se hacen peor las cosas porque calificó, culpó, calificó o culpó. Yo ya no sé si lo calificó, si lo culpó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de la tensa situación con Ecuador. Según sus palabras, el mandatario federal es un bully. Bueno, si nosotros no hubiéramos recibido hasta la náusea las informaciones de que se hace bullying y además estemos en la misma corriente de Lili Telles, que seguramente es de estos mexicanos descastados y bastante tontos que celebran, perdonen, perdonen ustedes el Halloween y celebran también el Día de Acción de Gracias, porque le dan gracias al Dios Dinero y al Dios Mercado de tenerlos en la posición privilegiada en la que están. Y por eso hablan en inglés e, inter, e intercalan en su discurso palabras, expresiones anglosajonas que encabezó un embate contra el país latinoamericano. Resulta que el presidente encabezó, encabezó un embate contra el país mm, latinoamericano. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. Yo no sé cómo estos políticos, bueno, no son políticos de verdad, cómo estos individuos llegan a esos lugares para hablar con lenguaje tan pedestre y tan vulgar. Pero yo lo entiendo. Lili Telles no tiene idea casi de nada. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. Nosotros honramos un concepto. ¿eh? Vean, yo, yo ya no, no quiero entrar en asuntos sin disquisiciones lingüísticas porque no acabaríamos, como son ignorantes profundos, no saben emplear el lenguaje, pero son senadores de la República. El concepto que los mexicanos honramos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Primera vez que veo que esto es un concepto. Infobae nos dice, efectivamente López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. O sea, ahora Lili Telles no solamente al presidente lo acusa de la andanada esta, o como le llame, del asunto este que es el bully y, la, y haber encabezado, haber encabezado como dice un, una andanada, o que, como dice, eh, según sus palabras, el eh, presidente ha constatado el bully, el bully aquí, dice que embate de AMLO contra Ecuador, no, ahora dice que ese embate, o como le quiera llamar, es una falta de respeto, y que López Obrador, el presidente de su país, porque es mexicana, ¿verdad? Ha faltado al respeto a Ecuador en una forma gangsteril. O sea, acusa al presidente de mafioso. ¿Y de qué está hablando? Bueno, está hablando de lo que dijo el presidente. Telles descalificó también el comportamiento, ya de lo descalificó el comportamiento, de Roberto Canseco Martínez, lo podría haber reprobado también, ¿no? Lo podría haber afeado. Y quiere Roberto Canseco Martínez, el diplomático mexicano, que en cumplimiento de su deber y de sus obligaciones, y yendo un poco más allá de ellas, intenta impedir que se lleven a Jorge Glass de la Embajada mexicana. O sea que a Lili Tellers le parece, como veremos a continuación, que Roberto Canseco debería recibir amable, amigablemente, a los invasores de la embajada, a la policía, que de forma violenta y con nocturnidad y alevosía ingresó a la embajada mexicana, saltando vallas, cercas y muros, y ejerciendo violencia sobre las cosas y las personas, es decir, cometiendo delitos, porque si esta policía se hubiera metido de esa manera a cualquier domicilio y sin orden judicial de cualquier ciudadano ecuatoriano, habría cometido un delito gravísimo y violentado las garantías de ese ciudadano. Pero aquí, sin mandato judicial, sin ninguna orden y además contra la prohibición expresa de la legislación y los acuerdos internacionales, ingresó la policía, sí de forma gangsteril y como vulgares delincuentes en la noche y saltando los muros de la embajada. Roberto Canseco, según la traidora de Lili Telles y sus émulos, debería haber recibido con mariachi a los policías que invadían la embajada mexicana, facilitado la labor de sustraer o extraer de esta misma embajada a Jorge Glass, refugiado político, porque tenía ya ese rango, ese estatus que le había otorgado el gobierno mexicano. Y luego todavía aplaudir la labor que llevaba a cabo la policía. Eso era. De eso se trataba. ¿Y de qué lo acusa? ¿De qué acusa a Roberto Canseco, que a riesgo, como dice, de su vida, bueno, si no de su vida, por lo menos de seguridad física, un hombre que no es un jovenzuelo, y que físicamente fue agredido por la policía gorilesca de Ecuador, que a estos nada más les das un poquito de permiso, y la orden de la traidora otra, ministra del Interior, y del propio Gerifalte Novoa, y se lo toman en serio y ejercen violencia sobre la persona de un diplomático cometiendo un doble delito, el de ejercerlo sobre cualquier persona y el de ejercerlo en particular sobre la persona de un diplomático que goza de inmunidad. Telles descalificó también el comportamiento de Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que intentó frenar la inmersión, es inmersión ahora, bueno bajo el agua, de las fuerzas policiales de Ecuador en la Embajada Mexicana. Cada vez escriben peor en estos periódicos. Bueno, pueblo de Ecuador, fíjense el gran discurso de esta estadista, de esta mujer extraordinaria, extraordinaria Lili Telles, brillantez, la que tiene, la que muestra en tribuna. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa. Aquí está su servidora, su sirvienta, su esclava a sus órdenes, presidente Novoa. Aunque yo me digo mexicana, trabajo en favor de los intereses de ustedes, que eso sí, son gangsteriles propios de pandilla de la oligarquía mafiosa que hoy desgobierna al Ecuador y que lo va a inundar en sangre, o ya lo está haciendo. Y que violando toda norma internacional entran en suelo patrio y son defendidos. Claro que sí por mexicanos como Lili Telles. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa, muchos millones de mexicanos, me preocupa, me preocupa que haya muchos millones de traidores. Nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal, Orwelliano, Orwelliano kafkiano diría yo todavía más. Fíjense ustedes qué tiene en la mente esta mujer de las tres neuronas. Es que yo pienso, yo pienso, y soy tolerante y no estoy a favor de la pena de muerte, que faltarían las balas, los paredones, faltarían, faltarían soldados para fusilar a toda esta punta de traidores impresentables. Pero esto ya es el colmo. Kafkiano, ahora resulta que un solo hombre en la setentena que ha quedado a cargo de una embajada porque esta nación ha declarado persona no grata a la embajadora y la ha expulsado contra todo derecho que pretende la defensa ante una caterva, una rumpla, una pandilla, una mafia de individuos vestidos de policías que ingresan en la noche y saltando las tapias, saltando los muros de la embajada ingresan a ella. Violan suelo patrio y sustraen un individuo, eso está muy bien, porque responde al gran agravio gangsteril de Andrés Manuel López Obrador. Pero que el señor, este que digo, mayor de edad, porque no es un chamaco, arriesgando, arriesgándose físicamente y defendiendo el honor nacional, el de la embajada, el de suelo patrio, sale a tratar de impedir, cosa muy improbable, el solo contra 40, 50 o 100 militares o policías. Él está violando, está violando, como dice esta mujer, que está demente, lo digo ya, está demente, tiene problemas psiquiátricos, es la verdad, no puede ser que afirme que el señor diplomático salió, salió de la embajada, donde debería haberse quedado, y donde los policías ecuatorianos pueden entrar cuando les venga en gana. Él no puede salir a la calle, a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Vaya cosa. O sea que pisar las calles de Quito, siendo diplomático mexicano, es violar el suelo ecuatoriano. ¿Cómo se viola un suelo? Bueno, no sé yo. Pero Lili Telles les podrá responder. Tal vez la soberanía de Ecuador... La violenta a un diplomático mexicano que ha visto violentada la embajada que le fue encargada en custodia. Tal vez después de un crimen de esa magnitud, cualquier cosa que haga un mexicano en defensa de su patria es una violación a las leyes y es reprendible y es reprobable, sobre todo por una senadora de la República. Debería, ya que no hay fusilamientos, Iniciársele un juicio a esta mujer y despojarla del carácter que tiene de senadora. No puede ser que esta gente ejerza un cargo de representación popular, porque no representa a nadie. Cualquier mexicano bien nacido que tenga dignidad y respete a su patria debe pedir la expulsión inmediata de esta mujer de la política para siempre, por traidora. Lo demás... Su incompetencia, su incapacidad, las críticas destempladas, desmesuradas, sin sustento contra el gobierno actual, palidecen ante el, la acción criminal que está llevando a cabo de traición a México, defendiendo lo indefendible y atacando a un funcionario público y al presidente sin ningún sustento. El Senado de la República se pronuncia respecto a la irrupción en la Embajada de México en Quito. Mediante un comunicado, el Senado de la República condenó la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito, mostró estar de acuerdo con el rompimiento de relaciones diplomáticas y la intención de llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia y repudió los agravios en contra de Roberto Canseco. El Universal nos dice que Lili Telles ofrece disculpas también, porque, vaya, no se va a cansar no se va a cansar, está buscando a todos aquellos que están en contra de México o lo han estado en algún momento o tiempo, sean personas o instituciones, para ofrecerles disculpas, porque está muy avergonzada, porque el presidente ha hecho el ridículo, y el ridículo es el de defender la dignidad de tu país y el hacer como nación soberana lo que te venga en gana. Cuando además no lo sabe la señora. No se asiló a ningún delincuente porque para calificar a una persona de delincuente tiene que tener una cosa que se llama sentencia condenatoria firme o ejecutoriada, cosa que no acontece en el caso de Jorge Glass, cuando además cumple, como ya lo he dicho, hasta cansarme con las condiciones para ser considerado refugiado político, recibir asilo de México. Y al gobierno de Ecuador le tocaba dar salvoconducto. Hace dos semanas también o tres, en la Embajada Argentina en Caracas se refugiaron individuos opositores al gobierno de Maduro. Y el gobierno de Maduro, que es comunista, que es violador de todas las normas y que es un criminal y un malvado, no tuvo la idea que tuvo Novoa, ni el gobierno ecuatoriano, de invadir la Embajada Argentina en Venezuela. Vaya. Que podría haber hecho cualquier cosa, pero no la de invadir la embajada, porque está prohibido y lo sabe, no la invadió. Pero Novoa sí, Ecuador sí, aunque Lili Telles diga lo contrario. Y defiende a la OEA, golpista, autor de cuantas desgracias se han, se han enseñorado de nuestra América. Act, uh, vaya la OEA, actor no de reparto, sino principalísimo junto con el Departamento de Estado y la CIA de los golpes de Estado a muchos gobiernos patrióticos. Defendido hoy por Lili Telles, porque Lili Telles, si están en conflicto, México, que es su país, y cualquier otro, siempre preferirá al que contiende contra México. Lili Telles ofrece disculpas a la OEA. Ahora ya el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador es ridículo, antes era gangsteril. Entre lo gangsteril y lo ridículo hay un abismo. Lili Telles no lo puede explicar. Pero a fuerza de adjetivos, de calificativos, ella utiliza los que le viene a mano y que toma de su muy parco, muy corto, muy corto patrimonio lingüístico. La legisladora del PAN pidió escuchar el video de la mañanera donde el presidente se burla de dicha organización. No hay que burlarse de la OEA, no hay que decir nada en contra de la OEA. En contra del presidente sí, Lilitelles, que es gángster, que es mafioso, que es ridículo, que es lo que quieras. Tú no te burlas del presidente. Y miren ustedes cómo un individuo que sí sabe de política... De la mala, pero sabe que es Manlio Fabio Beltrones, salido de los lugares más oscuros. Yo creía ya que no saldría, pero sale. Pero al menos este sí sabe de qué se trata el asunto. Y siendo hoy fórmula al Senado de Lili Telles, es decir, o no fórmula, sino más bien estando los dos encabezando cada uno una de las fórmulas al Senado por el gobierno de Sonora. Y siendo de la coalición esta en la que se encuentran, de la alianza en la que se encuentran Pan y PRI, siendo él priista y ella panista, Manlio Fabio Beltrones, con motivo de esta situación, y habiendo ya empezado campaña en Sonora para el Senado junto con esta mujer, le da la espalda a Lili Telles y lamenta el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El político mexicano forma parte de la fórmula El Senado por Sonora con la expresentadora de televisión. Parece ser que ni Malio Fabio Beltrones la quiere acompañar en esta peligrosísima aventura. Porque sabe, este señor sí sabe, la cosa tan gruesa que acaba de suceder y el crimen que acaba de cometer el gobierno ecuatoriano. Y sabe que eso es injustificable y sabe que ya viene sobre Ecuador la condena de todo el mundo, aún la muy desmedrada la muy débil de los Estados Unidos, a quien no le quedó otra que condenar tal desmesura, tal despropósito. Pero Beltrones ya no va a avalar a Lili Telles, al menos en esto. Seguirán la campaña al Senado juntos, pero no la va a respaldar. Y hay quien sí pide perdón, y ese perdón, pues a mí me cuesta concedérselo, pero como le tengo mucho aprecio, se lo voy a conceder. Amlo pide perdón por recomendar a Lili Telles para la política. Pero le digo, querido presidente, ya no sigamos en esa vía. Hemos recomendado a muchos traidorzuelos, a muchas personas sin consistencia ideológica, sin amor al pueblo y a la patria, sin verdadero compromiso. Personas que ayer estaban saqueando el erario, individuos que han sistemáticamente traicionado al pueblo y trabajado en su contra, que han solapado delincuentes y que ellos mismos lo han sido. No lo hagamos por pragmatismo, un grosero pragmatismo, que en parte se entiende en política el pragmatismo, pero que nos pone en riesgo de terminar con personas como estas, que en 24 horas nos dan una puñalada trapera y que van a entregarnos sin ningún pudor. Y después de haber llegado por el voto de quienes están a favor de la transformación, corren a servir a quienes están en contra con toda su alma, con todas sus pobres capacidades, porque esas son las de Lilithelles, pobres. Aunque a este tipo de mujeres, como la Rabadano, Ramadano como se le llame, bueno, no el Ramadán es la celebración musulmana, pero esta mujer Kenia Rabadán, que también es una gritona destemplada e histérica, que más o menos va en la misma línea. Nadie se ha atrevido a lo que se ha atrevido Lili Telles a defender intereses contrarios a México con tal desfachatez y desmesura. Pero como somos graciosos, simpáticos y nos gusta el meme a los mexicanos y nos gusta el choteo, el de forma, de forma, que quede claro, no el reforma, luego no me vayan a acusar de estar publicando noticias falsas. Este es más bien de los, del Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Lili Telles asegura que Santana hizo bien en vender Texas. Pues, si Lili Telles hubiera vivido en esas épocas, en las épocas en que perdíamos a Texas y en las épocas en que Texas se hacía república independiente y en las épocas en que Texas se hacía una estrella más de los Estados Unidos, un estado más, y en las épocas en que el infame y criminal gobierno de los Estados Unidos invadía México para despojarnos de la mitad de nuestro territorio y hollaba nuestro suelo patrio, poniendo como en este óleo, en esta pintura que rememora ese vergonzosísimo y tristísimo día en que la bandera norteamericana ondeó sobre el asta de Palacio Nacional. A los traidores que en esta imagen ven satisfechos sus deseos más caros, a los traidores que abogan por los criminales que adversan a nuestra patria, a los criminales malnacidos, a los que no tienen patria, les decimos que si no hay fusilamientos ya, aunque los deseáramos, Queremos para ustedes la ignominia, el ostracismo y la vergüenza eterna. El traidor no merece pisar suelo patrio. El traidor no merece la palabra de nadie, el voto de nadie, la compasión de nadie. El traidor es un cáncer. Para que esto no vuelva a suceder, para que no vuelva a ondear la bandera norteamericana o cualquiera otra en el asta de Palacio Nacional, hay que impedir que los traidores gobiernen que los traidores tengan cargos de importancia. Hay que impedirlo a toda costa. Si querían argumentos para no votar por estos traidores, si querían argumentos y los teníamos, hoy los tenemos suficientes, digo yo, argumentos de un peso, un peso irrefutables e irrefutable el propio peso. Enorme, enorme como es la traición. No elegir a un traidor para un cargo público es misión de todo mexicano bien nacido. Fórmula nos dice, ponen mañanera en la OEA, Ecuador se calienta y transmite dichos, dichos de AMLO. ¿Y qué dijo el presidente? Ustedes, los que han seguido este programa y otros saben bien, que en Ecuador se asesinó a un político que se encontraba en la carrera presidencial en tercer lugar. En segundo iba a Novoa y en primero la candidata del partido o de la corriente política, un partido denominado de otra manera que fuera en su origen Alianza País del presidente Rafael Correa. Esta mujer iba muy adelante y había que detenerla. El presidente solamente se cuestiona algo. ¿A quién beneficia un crimen? Preguntan todos los criminalistas. ¿Es responsable presuntivamente de un crimen quien tiene los medios para ejecutarlo, quien tiene la oportunidad y quien se beneficia de él? Todas estas cosas se reunían o se reúnen en individuos que detentan y detentaban el poder en el Ecuador. Y en particular, la última. Porque hubo beneficio, y habiendo beneficio, la candidata que iba en primer lugar cayó, porque además se deslizó, se hizo llegar al pueblo a través de los medios de comunicación o incomunicación masiva que gobiernan las élites o controlan y dirigen las élites plutocráticas del Ecuador. Se les hizo o se difundió la especie de que quien había ordenado el asesinato era el presidente Rafael Correa que se encontraba y se encuentra a 12.000 kilómetros de distancia de ese lugar, o más. Cosa calumniosa, mentira, falsedad. ¿Quién va a desestabilizar una elección cuando la va a ganar? ¿Quién va a provocar esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero ahora nos hacen creer cualquier tontería porque ya no se razona correctamente. Y entonces la desmesura más grande se cree, como por ejemplo aquella estupidez a nivel internacional, de que Rusia voló su propio gasoducto, de que hay gente tan estúpida que solamente se vuela porque sí y que el mundo está lleno de desequilibrados, que cometen actos que en realidad están encomendados por otros y que tienen un propósito. La gente que conserva y tiene el poder que lo detenta, para poder seguirlo teniendo, para conservarlo, como digo, necesita hacer ciertas cosas y las hace porque no tiene ética ni moral. El presidente no acusó a nadie, sugirió algo, opinó sobre algo y no le faltó el respeto a nadie, mucho menos al, al pueblo ecuatoriano, que en gran número está de acuerdo con lo que yo digo. Forbes, AMLO celebra la postura de la OEA sobre Ecuador como algo atípico pero consecuente. Y aquí se refiere a la resolución de este miércoles en la OEA que condena enérgicamente la, violente, la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito ocurrida el pasado viernes y que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países imposible no condenar esto mismo Forbes, lo que acabamos de ver en la OEA, de la OEA es algo atípico pero consecuente, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina y es atípico porque la OEA siempre está defendiendo las peores causas los golpes de Estado, allí tiene a Dina Boluarte, por ejemplo, que, de, que se encarga de la oficina a cuenta de la oligarquía peruana y del gobierno de los Estados Unidos, porque el Comando Sur, Laura Richardson, los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, que misteriosamente, de forma muy rara, visitan a todos estos individuos como Novoa o como la presidenta espuria de Perú, Dina Boluarte porque obedecen instrucciones de ellos. López Obrador se refirió a la resolución de este miércoles en la hora que condena enérgicamente la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito. Y bueno, el diario MX acusa a México-Ecuador de intervenciones telefónicas, es decir, el gobierno de Ecuador ya venía cometiendo violación a cualquier cantidad de normas que debía cumplir y respetar. No solo no invadir la embajada, que eso ya es el colmo, sino garantizar su seguridad y también no realizar labores de espionaje a los diplomáticos mexicanos. El Estado gangsteril es el Estado o el gobierno gangsteril y con conductas gangsteriles es el de Ecuador, espiando diplomáticos, invadiendo en nocturnidad, con alevosía, con violencia en las personas y en las cosas, la embajada que goza de inmunidad diplomática, y cometiendo toda suerte de tropelías, digo, y de verdaderos, verdaderos, o verdaderas locuras, locuras, digo yo, intencionales, porque de eso se trata. Pero ¿por qué locuras? Porque es una desmesura, porque es una violación del tamaño del mundo. Solamente para Lili Telles no lo es, hasta la OEA ha tenido que condenarla, porque de lo contrario quedaría muy mal, la ONU y todos. La política en lo online nos dice que Novoa usa la crisis con México para buquelizarse de cara a una consulta popular clave en Ecuador. Y quiero decirles a todos los seguidores de Bukele, que no trata hoy el asunto, este programa de Bukele, ni mucho menos, que Bukele acude a una estrategia para combatir el crimen autorizada, por cierto, por los Estados Unidos en la nación más pequeña de América, que después de haber sufrido una violencia inaudita, hoy llama rescatador a un individuo que lo sigue manteniendo en la pobreza y en la ignominia. ¿Pero por qué? Porque hoy vende mucho eso de la mano dura, ese asunto espectacular de humillar, patear y tratar de castigar, violando toda norma y derecho humano, a los delincuentes que yo no digo que no se les castigue, pero el asunto es que hacer de esto un show como lo hace Bukele y justificar todo un gobierno con esto está muy mal. Pero hace escuela y lo que no hace escuela es lo que predica Andrés Manuel López Obrador. Ya sé que nuestra oposición dirá que lo bueno es la mano dura y los fusilamientos, no de los traidores a la patria, de los delincuentes comunes, porque así se acabará el delito cuando ellos no dicen, por ejemplo, que es un sistema profundamente egoísta, inhumano, consumista, materialista y hedonista, el que produce delincuentes, y que el abandono de los jóvenes y la falta de educación, que a ellos no les importa porque ellos educan, para ser exitosos, en eso educan sus universidades, y sus hacer a los alumnos émulos de Bill Gates o por lo menos de Salinas Pliego un individuo menor en el contexto en el concierto de los magnates. Pero ser rico es lo es todo. Y tú educas a un joven y si educas a un joven y eso hizo el sistema neoliberal en el éxito a costa de lo que sea y ese éxito es la acumulación de dinero privando de él a otros y siendo un miserable, un prepotente, un inhumano, ¿qué te esperas sino que haya delincuentes? Si abandonas el civismo y la educación moral, si predicas un sistema criminal que tiene al darwinismo social como norma, si el débil debe ser aplastado y el fuerte sobrevivir, si al pobre no se le debe ayudar, si a aquel que sufre no se le debe echar una mano, entonces ustedes tienen claramente cuál es el origen del problema. Si, hay, si la gente compra ese relato sumado a la estética del presidente Rambo, estos son los shows. Ellos creen que Novoa ganaría con el sí para todos los puntos de la reforma, concluye. Cuidado con todos los políticos que ya recurren al espectáculo, son muchos. Mi ley, por ejemplo, pero en México todo movimiento ciudadano está en la labor de hacer el ridículo, de hacer un show, lamentablemente para mucha gente maleducada en el mundo del espectáculo, en la sociedad del espectáculo. Eso está muy bien y qué bueno llevar a una gente popular, aunque no sirva para gobernar o que termine finalmente traicionando a la patria y trabajando en contra de ella. En el Gobierno asegura que la imagen de mano dura le ayuda a Novoa para la próxima votación del referéndum. Y la consulta popular contiene seis preguntas vinculadas con el rol de las Fuerzas Armadas en el control y armas, municiones, explosivos y accesorios para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Miren, es en realidad otro calderón. Es otro asunto de Calderón, más tonto que Calderón, inclusive. La consulta popular contiene seis preguntas vinculadas con el rol de las Fuerzas Armadas en el control, armas, municiones etcétera. Además, busca incrementar las penas por de los delitos de terrorismo. Cuidado, eso ya lo advertí. Estados Unidos siempre ha querido que a los delincuentes, a los narcotraficantes, se les adjudique el carácter de terroristas para tener el pretexto para intervenir en esa nación, porque se arrogan el derecho de perseguir a los terroristas en todo el globo terráqueo. Además, digo, y tráfico, su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetos a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro corrosivo, extorsivo, perdón, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, etcétera, etcétera. Todo eso acontece mientras, como dice aquí, en paralelo se proponen reformas constitucionales. Esta para permitir la extradición de ecuatorianos a los Estados Unidos, pero algo peor. Reformas de las que hablé la vez pasada, como el incremento del IVA, como la liberalización del mercado laboral, que así le llaman, para pagar salarios de hambre, y como la, el permiso irrestricto en concesiones sin edie, sin vencimiento a fecha cierta, que se conceden, que se dan, que se entregan a las mineras extranjeras. La entrega de varias cosas. Lo que sucedía bajo el régimen neoliberal en México. La entrega de los recursos naturales propios del país. La entrega de la soberanía por, vi por cualquier vía. La vía de la entrega de los energéticos. La vía de la sujeción de los tribunales de una nación a los de Estados Unidos. La vía de la extradición de los delincuentes para no juzgarlos ni aplicar la ley. La vía de la entrega barata de mano de obra barata de los propios trabajadores ecuatorianos la vía de la exacción del pueblo a través del incremento de impuesto impuesto al consumo y finalmente la vía de la protección de la élite plutocrática que gobierna el ecuador todo esto junto con la violencia que va a exacerbarse en esta guerra contra el narcotráfico que nosotros ya vivimos todo esto que he comentado se vivió en México durante los gobiernos neoliberales. Todo esto se empieza a vivir en Ecuador después de 10 años de la revolución ciudadana y de los cambios. ¿Puede o no volverse a vivir en México? Claro que sí. Están al acecho. Si nosotros como pueblo no actuamos, habrá traidores. Habrá también miserables que ya exaccionaron a la patria y la destrozaron y que regresen. Por eso el pueblo, no solamente el plan C y el voto en una urna, no solamente eso, sino intervenir decididamente en la vida pública y vigilar aún a los propios candidatos que después se volverán funcionarios. Sin el pueblo es imposible la garantía de que el proyecto se concrete y ante su ausencia es muy probable que descarrile. Por eso hay que hacer las cosas correctamente y tomar nota de lo que acontece. Ahora en el Ecuador. Se realiza el feroz operativo para sacar a Jorge Glass de la embajada e impedir su asilo político en México en este punto o en este contexto de reformas. Por último, entre las preguntas aparece si está de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca. Fíjense ustedes esto. El arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales. Esto lo hicieron también los gobiernos neoliberales en México. ¿Por qué renunciar a la jurisdicción y a la aplicación de las leyes mexicanas o ecuatorianas en beneficio de paneles internacionales, en beneficio de, de árbitros internacionales que normalmente resuelven a favor? de las grandes corporaciones. Esto es renunciar a la soberanía que en este caso tiene su expresión en la aplicación efectiva del derecho. Nación que no puede tener un derecho que se aplique dentro de su territorio vigente y efectivo y que además no es aplicado por los jueces, es nación que renuncia a su soberanía. Me faltaba esto. Y ahora también hablo de esto. Este punto es para las empresas del padre del presidente. Además, a modo, porque Álvaro Novoa, que tiene domicilio, tienen domicilio en paraísos fiscales, revela la fuente. O sea, el individuo defendido por Lili Telles, que dice que está actuando en nombre de la dignidad y soberanía del Ecuador y para perseguir un delincuente, tiene un padre delincuente que lo puso en la presidencia y que tiene dinero en paraísos fiscales así es esto hay que sacar la verdad a la luz en efecto daniel novoa apunta a iniciar un proceso de vocalización en el estilo de gobierno para los grupos narcos y el combate contra la izquierda correísta claro el combate contra la izquierda correísta cuidado no hay persecución política no está la confesión de una persecución política de la intención de seguir persiguiendo y entonces el asilo está justificado y este criminal que tiene un padre, que lo puso allí, que es dueño de todo, que quiere vender al Ecuador, que lo está vendiendo, que recurre al Comando Sur de los Estados Unidos, que recurre al arbitraje internacional y, re y renuncia al ejercicio y a la aplicación de la propia legislación ecuatoriana, que renuncia a la soberanía renunciando a sus bienes y a sus recursos naturales, que exacciona a su pueblo y que entrega mano de obra esclava a las grandes corporaciones flexibilizando, que así le dicen, el mercado laboral. Ese es el que acusa a Jorge Glass de delincuente y al presidente Andrés Manuel López Obrador de violar, de violentar suelo ecuatoriano y provocar y mentir. Así es el mundo actualmente. A la mentira se le llama verdad y a la verdad mentira. Y el violento es pacífico y el que cumple con la ley es un delincuente y viceversa. Forbes, dar asilo a Jorge Glass no ayudaría a resolver el conflicto con Ecuador, afirma AMLO, porque se quiere que no se repita el allanamiento de una embajada y por tanto se debe sancionar al gobierno de Ecuador. ¿Qué sanciones pide México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia? Más temprano, este jueves, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió suspender a Ecuadores de la ONU por el asalto a su embajada en Quito en la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, explicó que el objetivo de esta medida será que el gobierno de Nariel Loboa rinda cuentas ante el violento acto que ejecutó en la Embajada de México. Hoy, ante el amparo del ordenamiento jurídico nacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros, nuestros diplomáticos, dijo la canciller. Establecer el presidente de que cualquier nación que actúe tal como Ecuador, es decir, que invada una embajada, debe ser expulsado en definitiva de Naciones Unidas. Evitar las repeticiones de estos casos ante el Consejo General de la ONU, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño. Sobre la extracción de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien es buscado en ese país por cargos de corrupción, el gobierno argumentó que bajo la Convención de Caracas, México tenía todo el derecho de otorgar asilo al exfuncionario. A nosotros, como país asilante, nos corresponde juzgar si hay una persecución política y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa, esa negociación pacífica a la que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esa situación. No se hizo, explicó Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algunas personas comentan, hacen comentarios. Bueno, no parece fácil de cumplir a juzgar por la propia historia de Naciones Unidas, pues desde su fundación solo un Estado ha sido expulsado. Fue en 1971 cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China. Ecuador no solo es miembro de pleno derecho de la ONU, etcétera, etcétera. En la querella México exige la suspensión de Ecuador como integrante de, de Naciones Unidas. Algunos dicen... Algunos dicen que para qué tratamos estos asuntos, que para qué nos eh, estamos preocupando por Ecuador, que hay que preocuparnos de lo nuestro. Es que esto es lo nuestro, es que esto es lo nuestro. Les informo que hace tiempo, o de que hace tiempo, el asunto está globalizado, todo. Les informo de que hace tiempo sufrimos la presión de grandes corporaciones internacionales y de las finanzas internacionales. Les informo que nuestras naciones están sojuzgadas por los organismos financieros internacionales y que lo que se decide en naciones ajenas a la nuestra y sobre todo en consejos de administración de grandes corporaciones afecta enormemente a nuestro país. Les informo que este golpe a la Embajada de México fue decidido y respaldado desde otro lugar, más al norte, no en Ecuador. Les informo que esto tiende a desestabilizar a nuestra América y apoderarse de todos nuestros recursos naturales. Les informo que lo que pasa en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, pasa en naciones hermanas. Y les informo también que los que seguimos somos nosotros, porque el saqueo a nuestros recursos, tal como lo venían haciendo los neoliberales, no solamente tiene la bendición de Washington. Sino ha declarado Washington por conducto de sus funcionarios, en particular de Laura Richardson, que vienen por nuestros bienes, que somos el patio trasero de Estados Unidos y que les entregaremos lo nuestro por las buenas o por las malas. Y todavía hay mexicanos torpes que dicen: ocúpese usted nada más de lo que pasa en mi municipio, en mi pueblo y de mi cacique, sin entender que todo esto está inscrito en una situación verdaderamente delicada y grave, y que quien no conoce las fuerzas que pueblan el mundo y que influyen y deciden sobre el país, no entiende nada. Y es así, no solo es contra Salinas Pliego, porque además, y quiero concluir con esto, esta conducta, este modo de proceder, esta mentalidad, se ha infiltrado en todo el mundo y viene del mismo lugar, de los mismos lugares. Y si no nos alertamos y no defendemos la soberanía de nuestra patria, tendremos problemas muy graves, gobierne quien gobierne. Ahora tratan de amarrar navajas y de poner a la candidata contra el presidente y el universal, dice la FER, Amlo Sheinbaum y una revancha. En el equipo de la candidata morenista trabajan en una estrategia para que suene más al estilo obradorista. Dicen que la candidata en el debate que aconteció el domingo pasado, y que se saldó con una victoria para la candidata de Morena, hay que decirlo, porque lamentablemente la señora de las gelatinas va de mal en peor. Y no tiene mucho que decir, porque lo que tiene que decir es más de lo mismo, es lo que ellos ya hicieron y en lo que fracasaron, eso nos ofrece. Y además que las críticas que hace al presidente y al gobierno del presidente no son sino una pequeña porque ha sido reducida por el presidente secuela de todos los malos gobiernos neoliberales en los que ella estuvo y que nos vienen a contar hoy que van a salvar a México. Por eso no era difícil ganarle a esa señora. El otro es una sombra del partido fosfo fosfo que es el partido de los payasos. Los choques entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no son nuevos. Aunque el más reciente posdebate presagia distanciamiento, una vez que decidió que ella sería su sucesora y lo pasaría a la historia como un gran transformador, el presidente le había dictado la agenda. Este es, este es el tono en el que hoy, desde los artículos desde los que se expresa la opinión del grupo que manda en México en la vida económica, a, habitualmente... Habitualmente se escriben. Shemba y se resignó a ser una simple discípula hasta que ganó la candidatura presidencial de Morena, etcétera, no me detengo. La jefa de gobierno sintió el poder en sus manos y comenzó a tomar decisiones, etcétera. Luego López Obrador invitó a sus más cercanos eh, eh, amigos, lo mismo empresarios que gobernadores, etcétera, al primer recorrido del Tren Maya y. El presidente no me voy a meter en nada en las candidaturas del 2024 les aseguró con voz firme y un semblante serio y luego dice que según AMLO, el acto simbólico de transferencia de poder del, del bastón de mando significa ceder todas las decisiones transaccionales y por fin podría tomar sus decisiones como enfilar a sus cercanos a la Cámara de Diputados y al Senado, diseñar un plan de gobierno propio y sacudirse las frases pegajosas que usa AMLO. Siempre han sostenido que es un apéndice la candidata o de intereses creados. Pero hoy lo que quieren, lo que pretenden es contrapuntearla a ella contra él, a él contra ella, porque es la siguiente parte de la estrategia que trazaron habla del caso de Omar García Harfuch y de que nada sirvió a Shenbaum el, el bastón de mando porque desde allá se impuso a Clara Brugada tampoco le alcanzó para que los morenistas de la capital cabildearan a favor de Martina Godoy y que su a quien califica como un individuo adversario de ella Jesús Ramírez este no pudiera o no sufriera ningún demérito sino siguiera su carrera política. Y en fin, aquí Andrés Manuel López Obrador pide no zigzaguear ante las críticas del presidente sobre que ninguno de sus logros se reconoció durante el primer debate presidencial. Ya se está, se están haciendo correcciones, dice, dice este artículo. En realidad, en realidad, todo viene de un, una pequeña un mini editorial, que la directora de La Jornada, un diario que ha respaldado a la transformación, a la cuarta transformación, y que ideológicamente es muy afín, que hablaba de la importancia de continuar con el proyecto del siguiente modo. Esta noticia de La Jornada, que es posterior, dice que es de mala fe o son de mala fe las versiones de molestia con Shemban por el debate, lo dice el presidente de la República, aunque lo traten de explotar los opositores, los adversarios. Evidentemente la candidata puede tener una personalidad distinta y ser distinta, aunque yo creo, y estoy convencido de ello, de que cree en lo mismo, en sustancia, en esencia, y sobre todo de que está comprometida con conservar los principios, los ideales y concretar el proyecto de la Cuarta Transformación. La jornada, este es, este es la pequeña, esta es la pequeña editorial que se publicó el 10 de abril y que es motivo de todo esto. Fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos ideales profesionales que vaya que los hubo. Yo quisiera decir que es muy importante la participación del pueblo. Lo he dicho siempre. Y yo no digo que la candidata sea traidora ni vaya a traicionar, no, no es eso. Yo digo claramente que también habiendo muchos individuos advenedizos en candidaturas de Morena, porque hay que decir la verdad, hay que estar alerta, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era un líder social, encomiaba la participación popular y sabe que a un gobierno que es patriota, un gobierno que respalda al pueblo, solamente el pueblo lo puede respaldar y salvar en momentos difíciles. Por eso no abandonar la arena pública ni la plaza, pero esto implica también exigir, seguir de cerca, advertir e inclusive sancionar a quien traicione al pueblo. Se llame como se llame y pertenezca al partido que pertenezca. Esto es importante tomarlo en cuenta. Quisieron amarrar navajas. AMLO aclara que hicieron interpretación sesgada a su opinión del debate. El presidente López Obrador afirmó que solo se refirió a las preguntas, pero ellos votaron, ellos volaron y de inmediato imagine, imaginan que yo estaba tan enojado porque no había, no hayan defendido al gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, no hay tal conflicto, yo no lo creo. Pero, por otro lado, nos tocará hacerlo más rápido. Por otro lado, que el pueblo esté atento, esté alerta. Es vital, es esencial. No se trata el plan C ni cualquier plan de ir a depositar un voto a la urna y desentenderse. La política se hace todos los días y la hace el pueblo en la custodia de sus intereses y de la patria y en la vigilancia de cuantos gobiernan para que gobiernen de acuerdo a lo que se nos ha dicho, sirviendo al pueblo y no sirviéndose a sí mismos, denunciando la corrupción y eliminando a los corruptos. Hay muchos todavía. A organizarse y a mantener la lucha, a estar en pie permanentemente. Nos tocará hacerlo más rápido, esto lo dice el financiero, en materia de los asuntos de pensiones. El presidente de la República consideró... Como es justo y lógico, que desde la reforma de 1997 serillista a las pensiones, a los trabajadores se les paga una miseria, una verdadera miseria, lo cual constituye una vergüenza y una inhumanidad. Y sobre todo aquellos dados de alta en el seguro social después de esto. Y no solo eso, sino que se entregó el fondo o los grandes fondos de los ahorros de los trabajadores. A las instituciones financieras que, además de cobrarles unas comisiones injustas e ilegales, usurarias, todavía después de eso, retenían su dinero, lo entregaban como querían, cuando querían, en la cantidad que querían, después de haberlo utilizado, prestándolo a ahorradores a los que les cobraban muchas, muchas veces el monto del interés que entregaban a los trabajadores. Eso sigue así. Y sobre los negocios de las pensiones en el mundo están las grandes financieras como BlackRock y en México los bancos, pero pueden estar también estas financieras. Todo lo que quieren ellos es sacar dinero del pueblo para enriquecerse, hacer transferencias de dinero de los pobres hacia estas, estos pequeños grupos. Nos tocará hacerlo más rápido. ¿Cuál es el pendiente de AMLO que Sheinbaum acelerará en su gobierno? La candidata de la coalición Seguiremos Haciendo Historia remarcó que su administración continuará con la política de ayudar a los que menos tienen. Estos son los asuntos esenciales, no las diferencias de opiniones. Este es uno de los asuntos fundamentales. AMLO propone que se apruebe una reforma legal para beneficiar desde mayo a pensionados. El presidente López Obrador indicó que esta reforma, que esperen quede lista antes de las elecciones del 2 de junio, se analizó en comisiones y no será una reforma a la Constitución por las razones que aquí hemos expuesto en múltiples ocasiones y que consisten en que no se cuenta con la mayoría. La mayoría calificada necesaria para votar una reforma constitucional. Se hará una reforma a la ley, se cuenta con el número, y a ver si la Suprema Corte de Justicia se atreve a actuar ahora abierta, decididamente, vulgarmente en contra del pueblo. Creo que lo podrá hacer, pero quedará en evidencia cada vez más en su ánimo de traición al pueblo y su desprecio sobre todo por los más pobres. Y lo que sucederá después, Será que si se cuenta con la mayoría calificada, si sí se haga la reforma constitucional. Para que en mayo de este año los primeros trabajadores jubilados se puedan beneficiar del fondo que propone el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que en el legislativo se apruebe una reforma legal, para no esperar la constitucional, que también buscarán que se apruebe. Estamos planteando para que sea una reforma constitucional, sin embargo, como ya queremos que se atienda a los primeros que empiecen a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal. Y así será. Esto de manera simplista, de manera simplista, también admitió que las utilidades que se obtendrán de obras como el tren Maya o Mexicana de Aviación tomarán tiempo pero será una fuente de dinero para el fondo, para las pensiones, insistió aquellas que van a ser incrementadas gracias a esta decisión. Insistió en que el gobierno se quede con ese dinero para las pensiones y no en las afores. Importante, de manera simplista y de mala fe dicen los expertos, ya saben ustedes quiénes son los expertos y los que no nos quieren, ¿cuándo va a haber utilidades en Mexicana? ¿Cuándo va a haber utilidades en el tren Maya? Pues sí si sí sí va a haber utilidades, no en el corto plazo, porque cualquier empresa requiere de tiempos para consolidarse, para llegar a un punto de equilibrio, indicó. Enfatizó que lo importante es que lo estamos dejando documentado, porque el tren Maya, el transísmico, todo se está haciendo con presupuesto público, no es deuda. Es decir, antes, además de que no se hacía infraestructura, gran infraestructura, cuando se hacía, se hacía con cargo al erario. Y con cargo al erario, futuro no el presente, a través de deuda. Hoy se hace con dinero que existe, México no queda endeudado por estas obras y estas obras le retribuirán dinero que irá no a satisfacer los intereses de los pequeños grupos, de las finanzas o de los de siempre, sino del pueblo, a través, entre otras cosas, no solo de programas sociales, sino del incremento a las pensiones, que es asunto de justicia. Reiteró en la aclaración de que las cuentas individuales de afores son intocables, tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores, no somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, sino para mejorar la situación de los que van a jubilarse, para que reciban más. Lo que se ha manejado en torno a que se quitará dinero de las afores, dijo, es manipulación, porque son muy torpes, no se dan cuenta de que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Cedillo y ahora se busca crear un fondo compensatorio para que quien se jubile con estas leyes antilaborales, la de Cedillo en materia de pensiones, Calderón y asociados puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Sin embargo, explicó cómo es que el gobierno pedirá que las afores regresen el dinero de cuentas que no sean reclamadas y se concentrarán en un fondo especial compensatorio que lo manejará el Banco de México. Las afores, las afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido que se deben devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Una más, una más. Pagan una miseria de intereses, prestan intereses altísimos. Se quedan con esto. Finalmente todo lo que no es reclamado también se lo quedan ellos. Y las comisiones, no se olviden, cobran comisiones elevadísimas. Se deben devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Lo que queremos es que quede establecido para que una parte de esos recursos que tienen que ver con cuentas individuales, si no son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón, y las burocracias y todo eso que no se le queden, que no se lo queden las afores, ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social y no lo hacen. Han devuelto mil millones y tienen, escuchen bien, nada más por este concepto, 40 mil millones de pesos. ¿Son ladrones o no son ladrones? ¿Exaccionan al pueblo o no? Se aprovechan de todo y viven en la idea de acumular sin medida. El Banco de México administrará las afores no reclamadas por más de 10 años, dice Aristegui. Es lo mismo que ya he dicho. El presidente AMLO dijo que el monto que de, las, que las, de las apores no reclamadas en México es de más de 40 mil millones de pesos que se quedan las administradoras. Ganan por todos lados, por comisiones, por intereses excesivos y además por el dinero que no es suyo y que se quedan. Con esto terminamos la sección nacional. Asunto a tratar en esta sección internacional brevemente. Y prácticamente el único asunto o este y los a él inherentes. Ayer nos merendábamos con la noticia de que Irán había atacado con drones y con misiles balísticos Israel, el territorio del Estado de Israel. Y después supimos que también desde Líbano, Hezbollah, el, la organización paramilitar que no terrorista, que defendió con éxito a Líbano en el 2006 cuando el ejército israelí, las fuerzas armadas israelíes, invadieron territorio libanés como lo hacen cada dos por tres. Desde ahí llegaron otros misiles. Pero también nos enteramos de que Israel, que tiene un sistema defensivo sofisticado que se llama la cúpula de hierro. Paró, detuvo varios de los misiles y acabó con drones. Según el gobierno israelí, la práctica totalidad, arriba del 97%, fueron, fueron interceptados. La realidad es muy distinta, pero como controlan los medios de comunicación, nunca sabremos exactamente qué pasó. En los medios de comunicación de Oriente, o de Europa Oriental, o de Rusia o de China, Eurasia en general, se dice una cosa bien distinta, que muchos drones y muchos misiles sí lograron llegar a su objetivo. Pero se dicen otras cosas que ya también en Occidente se manejan como información fidedigna. Que Israel fue auxiliado en la contención de este ataque por Francia, por el Reino Unido, por los Estados Unidos y aún por su vecino Jordania, que es árabe y que en lugar de solidarizarse con los palestinos y defenderlos, nunca los ha defendido, hoy defiende al Estado de Israel. Para todos aquellos que dicen que Israel es el pueblo elegido, es el Estado elegido, es el genocidio elegido o lo que ustedes quieran, para todos aquellos que sostienen contra toda evidencia, contra toda verdad, contra toda razón y contra toda humanidad, que lo que se comete en Israel solamente es un acto de legítima defensa. Debo decirles que en este episodio, en este nuevo episodio, que es mera provocación para que la guerra se dé, una guerra a gran escala, una guerra nuclear probablemente, una guerra que incendie totalmente lo que falta por incendiar o que saque a la luz pública lo que ahora se litiga y se combate en la oscuridad. Todo esto tiene un origen, este episodio. Y el origen no es el de Gaza, el origen está en una invasión que hace el Estado de Israel, así como Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito, que hace el Estado de Israel por vía aérea al territorio soberano, libre y soberano de Siria, como lo hace cada 15 días, cada tres semanas o cada que le da la gana. Bombardeando el aeropuerto de Damasco, bombardeando el aeropuerto de Alepo, bombardeando las posiciones militares sirias, bombardeando los, las instalaciones civiles y respaldando, porque existen pruebas de ello, respaldando a terroristas, curándolos en su territorio cuando dice que los de ISIS y Al-Qaeda son musulmanes radicales que odian mucho a Israel. Lo odian tanto que en territorio israelí no existe un solo reporte de un solo ataque de Al-Qaeda, de ISIS o al-Nurra desde su creación para acá. ¿Por qué no acontece eso? ¿Por qué donde se hacen volar es en naciones musulmanas? ¿O en naciones sobre todo tolerantes que permiten la convivencia de las religiones y las culturas como Irak o como Siria, como el mismo Líbano? ¿Por qué es allí donde atentan los terroristas que después ellos mismos, es decir, el Estado de Israel, alimenta, cura y protege y arma como existen pruebas? Las invasiones y la violación territorial de Líbano y de Siria es un asunto de larga data. ¿Cuántos han sancionado o cuántas sanciones tiene el Estado de Israel? ¿Cuántas por invadir otras naciones o violar cada que le da la gana el espacio aéreo de otra nación o el territorio? Ninguna, ninguna. Porque hay en este mundo, protegidos por el sistema o del sistema, y otros que son estados considerados como parias, como criminales como Irán, por ejemplo. Pues bien, dentro de territorio sirio, primera violación a la soberanía de una nación, se bombardea una embajada que es la de Irán. Segunda violación a la soberanía de una segunda nación. Es decir, Israel ha cometido un delito internacional porque, como dijeran, como dijeran sus defensores, no vean, se está defendiendo porque a los pobrecitos los quieren ver fuera de este mundo. Caray, algunos los querrán ver fuera de este mundo ya cansados de setenta y tantos años de verse atacados, violentados, humillados, despojados, como los palestinos, y encerrados en una cárcel a cielo abierto. Pues ayer, después del ataque a la embajada y de que llevara a la Organización de Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad Irán su queja, su cuita, y denunciar a Israel, este Consejo de Seguridad, que fue, fue invitado por Rusia a responder a la petición de Irán, se negó a condenar la violación a la soberanía de Siria y a la soberanía de Irán principalmente. Y al asesinato que hizo la Fuerza Aérea Israelí de funcionarios de la Embajada y de militares adheridos a esta. Sin sanción... Por la protección de los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes vetaron, como siempre, antes lo hacía Estados Unidos en solitario, hoy el Reino Unido y Francia lo ayudaron. Y rehusaron, se rehusaron a sancionar. Ante ello, Irán, invocando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, el derecho a la legítima defensa, decidió ayer atacar al Estado de Israel. Esto escala, esto sube. Esto sube de nivel y de intensidad, y estamos en un verdadero peligro de que explote y de que algunos desmesurados, algunos inhumanos, algunos locos, en la, siguiendo la iniciativa Sansón, la de Israel, de perezcan los filisteos y yo con ellos o yo y los filisteos conmigo, y que se lleve al demonio a todo el mundo, porque si no me quieren a mí, yo no los quiero a ustedes. Una nación que adquirió la bomba atómica, quién sabe. ¿Dónde? Mordecai Banunu, un científico israelí, lo denunció y se sabe que Israel no tiene una bomba nuclear, sino muchas otras. El Estado que lloriquea por todos lados de que es víctima está armado hasta los dientes, tiene el ejército más fuerte, tiene la bomba atómica. Y tiene unos locos como Netanyahu, criminales y genocidas, que llaman a los vecinos a los que han exaccionado animales humanos, como el ministro de Defensa israelí. En manos de estos individuos, Peligrosos para la humanidad, genocida, genocidas, está, o muchas bombas, o están muchas bombas nucleares. Y aquí se avisaba que Israel se encontraba en el límite, o se encontraba en el precipicio, se encontraba a punto de un contraataque, una venganza israelí, digo iraní, por el ataque a su embajada en Siria. El soldadito de bolsillo, el, Napoleán, el, el, el Napoleón de Conasupo o Marca Libre, Emmanuel Macron, que pobrecito diablo, es solamente servidor de los grandes centros de poder financieros y además, pues este es un señor que encontró esposa cuando era pequeño en su escuela, cosas, cosas y gustos, ¿verdad? Que cada quien tiene el suyo y el que quiere. Pero eh, este señor, que eso es un asunto privado, el otro es público y no solamente ha dañado a su nación Francia, sino que se dedica a perjudicar al mundo y amenaza un día sí y otro también a Rusia con invadirla con un ejército ridículo y mermadísimo y con una Europa y Francia decadentes. El presidente francés Macron previene, ha prevenido, ha advertido a Irán que no ataque a Israel. ¡Ay, qué miedo! Para este asunto, cuando Macron te amenaza, ponte a temblar, ponte a temblar. El Napoleón de bolsillo te va a atacar. Es una vergüenza la ignominia que no termina y que desean profundizar los gobernantes europeos, que tienen a sus naciones en la decadencia más grande, los pueblos también respaldando a estos gobernantes impresentables, que ahora se dedican como matones de cantina a andar amenazando a todo mundo. Cuando se le venga a Francia una verdadera invasión o un ataque, a ver qué, digan, qué dirían los franceses o qué dirán los franceses. Por eso esos pueblos deben deshacerse de estos individuos, porque son criminales, los están poniendo en grave riesgo de desaparecer. Israel, dice CNN, en la noticia de ayer intercepta misiles mientras Irán lanza una ola de respuesta o de ataques en respuesta contra Israel como ya lo decíamos y hay cosas más graves porque en el estrecho de Ormuz que puede ser cerrado al tráfico marítimo y miren que por allí están los aliados de Irán y miren que hay algunos que no tienen empacho y tienen en hacerlo y tienen muchas ganas de cerrar el estrecho de Ormuz. ¿Para qué? para que se encarezca el petróleo de una forma brutal. Y entonces esta guerra económica se salde a favor de Rusia, de China, de todos ellos, de la propia Irán, o del propio Irán. Irán, las fuerzas iraníes, unas fuerzas especiales, capturan o secuestran o embargan un barco ligado a Israel cerca del estrecho de Hormuz. Condujeron una operación. Allí ya están los yemeníes, los hutis, haciendo la labor, ayudando verdaderamente a Palestina cuando muchas naciones, hermanas supuestamente en razón de la religión o de la etnia, se hacen a un lado o respaldan al Estado de Israel en la comisión del genocidio o simplemente callan. No así los yemenitas que están en su defensa con los pobres elementos que poseen. Pero miren lo que dice el embajador ante Naciones Unidas, Gilad Erdán, embajador del Estado de Israel ante Naciones Unidas, dirigiéndose a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Irán ha violado la Carta de Naciones Unidas y ha mostrado que es una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde su condena? Levante, despiértense o despiértese. Esto, como lo decía ya con Lili Telles, como estamos rodeados de psicópatas, de sociópatas, de individuos alterados psicológicamente, pues vemos cosas como estas. O sea, hoy al embajador del Estado que ha violado todas las resoluciones de Naciones Unidas, que ha desacatado cientos de veces la Carta de Naciones Unidas, que ha invadido naciones eh, vecinas a la suya que tiene a los palestinos en violación flagrante de sus derechos humanos, que bombardea a población civil, que ha asesinado a cantidad de niños y mujeres, aposta intencionalmente, que dispara sobre ambulancias, sobre hospitales, sobre ONGs que dan alimento a los palestinos, que bombardea una embajada de un país extraño en territorio de, otro, de otra nación violando su espacio aéreo y su soberanía. Que es responsable de cantidad de tropelías en el mundo y que se ríe y se pitorrea de Naciones Unidas porque está respaldado por Israel y ahora por el Reino Unido y por Francia, exige el cumplimiento de las leyes internacionales, exige la aplicación de la Carta de Naciones Unidas. ¡Hipocresía! Eso es. Esa es la norma. Público: Israel acumula 75 años de desprecio a las resoluciones de la ONU. La ONU considera que Palestina es un territorio ocupado y hace ya tiempo que exige a Israel que se retire de allí, frente al frene los asentamientos ilegales y favorezca la creación de un estado palestino, los israelíes han hecho caso omiso, como por ejemplo en Cisjordania donde no existe jamás, como lo hemos dicho, no existe el pretexto y donde siguen despojando de su territorio, de sus casas a los palestinos y asentando colonos radicales protegidos por el ejército israelí y ellos mismos armados hasta los dientes, que asesinan hoy, ayer, la semana pasada y en el futuro asesinarán a cantidad de palestinos ante el silencio cómplice de las instancias internacionales. Y el papel mojado, porque así como se condenó a Israel o se dijo que estaba cometiendo un genocidio, se le recomendó salirse dejar de bombardear Palestina. Llamadas a misa, nadie las escucha o el que quiere, nada más. Se, se, 70 años, dice público, de la resolución 181 o cómo el sionismo expulsó a los palestinos, la Asamblea General de la ONU aprobó el 29 de noviembre de 1947 la partición de Palestina en dos estados. La presión de las organizaciones sionistas fue decisiva, especialmente en Estados Unidos, para conseguir el objetivo que se habían marcado los líderes judíos. El Estado que hoy pide que se aplique la legislación internacional y la Carta de Naciones Unidas de la que se burla. Russia Today, el Pentágono, Estados Unidos, colmo de la desfachatez. No tiene pruebas de que Israel haya cometido genocidio en Gaza. Pero ellos están comprometidos a ayudar a Israel a defender su territorio y a su pueblo. Le siguen mandando armas, le siguen mandando dinero de los contribuyentes norteamericanos que hoy se empiezan a impacientar. De que su dinero se use para matar niños y mujeres, para destruir esa prisión que ellos mismos construyeron encerrando injustamente a los palestinos a los que previamente habían despojado de sus tierras. Otro loquito, otro psicópata, pero no hay borracho que coma lumbre, Vladimir Zelensky, que se ha enriquecido escandalosamente en el país más corrupto de Europa y que sirve a los intereses de las grandes corporaciones. Y fue impuesto por estas y por el hijo de Biden, por Hunter Biden, que se dedicaba a administrar la empresa Burisma o estar en su consejo de administración, la del gas, y a fomentar la instalación de laboratorios de guerra bacteriológica en territorio ucraniano, y a la prostitución, como que no, al tráfico de mujeres ucranianas, y también ayudar en el despojo de las tierras de los ucranianos a los que dicen defender y cuya libertad y democracia dicen garantizar apoderarse de las tierras de cultivo para entregarlas a empresas como Cargill, como Dupont, como Monsanto o a personas como Bill Gates. Hoy, como ya lo sabemos, más del 45% de todas las tierras cultivables de esa nación tan rica, tan rica en producción de alimentos como es Ucrania, están, están en manos de grandes corporaciones. Hoy Vladimir Zelensky no es sino un títere como lo fue ayer y como sus antecesores lo fueron. Y deberemos decir una y otra vez, porque hay gente que no entiende y sigue diciendo que Vladimir Putin es un dictador espantoso, aunque es electo por la mayoría del pueblo ruso y que es un criminal y persigue a la oposición y es un dictador, un tirano o lo que ustedes quieran. Que es el occidente de la OTAN que es o son los Estados Unidos y los supuestos garantes de los acuerdos de Minsk, Francia y Alemania, los culpables de esta guerra. Y que lo es también quien prometió a Rusia, entonces Unión Soviética, que la OTAN no se expandiría más allá de la Alemania del Este, a cambio de que a esta nación o a esta república se le dejara unirse, se le dejara formar una sola cosa con Alemania Occidental, lo que efectivamente aconteció. Lo que no aconteció es el respeto al acuerdo inicial en ese lejano 1989-1991, entre esos años. La expansión continuó. Luego, luego el golpe de Estado, el Euromaidán. Tutelado por Victoria Nuland, halcón del Departamento de Estado de los Estados Unidos, defenestrada no hace mucho, o a quien le pidieron su renuncia porque ya se había excedido en su celo por destruir el mundo. Casada con Robert Kagan, un neoliberal, un halcón, perdón, neoliberal, me quedo corto, esos son sus alumnos. Estos individuos neoconservadores, halcones straussianos, responsables de la tesis de la guerra perpetua. Esa guerra que, según ellos, nunca se acaba, nunca se deberá acabar para destrozar naciones. Tal como lo que acontece en Ucrania, que después de ese golpe de Estado puso dictadores al servicio de Occidente y empezó las represalias y la extinción o la represión y el asesinato en el Donbass a individuos, a personas de lengua rusa, de cultura rusa. Hasta que ya no fue posible porque su último acto fue asegurarle a Rusia que se uniría a la OTAN. Es decir, tu vecino, es decir, aquel con el que tienes lazos culturales e históricos. Dominado por tus enemigos, va a instalar en su territorio misiles apuntando al tuyo. Estados Unidos no accedió a la petición de Rusia, evitar que Ucrania insistiera en su incorporación a la OTAN. Todos estos son los antecedentes y luego, confesada la farsa por la misma Angela Merkel y por el mismo ex canciller alemán, que dijeron que los acuerdos de Minsk solo habían sido firmados para ganar tiempo para Ucrania. O sea, ellos estaban por la guerra, querían la guerra y no era Rusia el que quería la guerra. Lo llevaron a la guerra, que no es justificable o que no es deseable, pero lo arrastraron a la guerra. Después de ello, Vladimir Zelensky ha ido de paria por todo el mundo y de limosnero exigiendo que le ayuden porque es obligatorio. Los contribuyentes europeos y norteamericanos se han dado cuenta ya de que esto es una farsa y que no tiene fin. Y de que este dinero, como lo han confesado algunos miserables, ya con desfachatez, no es dinero que se pierda, sino que regresa a las grandes productoras, a las grandes compañías productoras de armamento. Luego vendrá la reconstrucción, negocio redondo para ellos, que no pierden, sino ganan. Y luego el apoderamiento de esa nación, que quedará endeudada además con los organismos financieros, sin recursos, privatizado todo y con los trabajadores y los pobres ucranianos en la miseria, huyendo a otras naciones para causar en esas naciones otro problema. Así se gobierna a través del caos previsto por los amos del sistema. Ahora Donald Trump, que tiene otra idea, porque son dos grupos de poder, no hablemos de que unos son buenos y otros son malos, porque todos persiguen cosas bastante malas y no es que estén muy a favor de los pueblos y de las naciones sobre todo de aquellas que son sistemáticamente abusadas. No, es que Donald Trump tiene otra idea y me parece más inteligente. Llegar a un acuerdo con Rusia, llegar a un acuerdo con China, reconocer la multipolaridad, acabar con la guerra en Ucrania, cediéndole los territorios a Rusia que históricamente le pertenecen como Crimea o como el Donbass. Y acabar con este sainete, con esta farsa, con esta comedia que lleva a cabo el actor Zelensky que era mal actor ya y ahora lo es peor. Y al que trasladaron un señor llamado Koloy Moisky, dueño de la televisora en Ucrania, miren, siempre pasa lo mismo, y conectado a, las gran, a los grandes poderes económicos, lo tenía de empleado en la televisora y lo puso de presidente. Para ser de payaso, fingiendo que se respaldaba al pueblo y que se respaldaba a Ucrania en su soberanía cuando no se hacía sino estar de acuerdo con los planes los perversos planes para el apoderamiento y desangramiento de Ucrania y la puesta en conflicto de Rusia. La idea es muy primitiva, la de Donald Trump, dice Zelensky, critica el supuesto plan de paz de Trump, que si llega, habrá, habrá y se ejecutará. Elon Musk nos dice, bueno, tengo alguna, alguna nota eh, adicional publicada hoy que habla exactamente de lo que ya dije. Que los misiles iraníes y los drones no fueron interceptados en su mayoría por el ejército de Israelí, que trata de tranquilizar a su población cada vez más intranquila, porque Netanyahu la ha llevado a un conflicto que no tiene salida, a entrar en problemas con todos, para decir, bajo el mismo, bajo el prurito de siempre, que ellos son las víctimas. Las cosas vienen muy complicadas. Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y también Jordania, fueron las potencias que derribaron a los misiles y a los drones que iban contra Israel desde Irán. Ya sabemos cómo se están coaligando y cómo se están definiendo los bloques. Lamentablemente para el de Occidente, para la OTAN, están muy débiles, están terriblemente desarmados y sus sociedades están educadas en el hedonismo, el consumo, están educadas en el materialismo y el individualismo. Y no saben que es una patria. Como Lili Telles no sabe que es una patria porque no tiene patria. Como todos estos criminales que no saben, que no saben, que no saben o saben perfectamente bien que satisfacer los propios intereses precede al interés supremo de la patria. A los traidores ni agua. A los traidores ninguna opción. A cerrar filas. A votar por los patriotas. Y si aquellos se venden a exigirles volver a la senda correcta, porque el pueblo es el garante de la soberanía, el pueblo es el garante de la integridad de la nación, es quien defenderá a la patria. Todo el pueblo a organizarse y a participar en política para que la soberanía nacional se conserve íntegra y para que no vuelvan desde los puestos de poder los traidores a lanzar soflamas y a insultar a algo tan sagrado como es México. Porque todo ello no ocurra, no solo plan C, plan D, plan E y todo el abecedario, la participación del pueblo plenamente, directamente, de forma decidida, integralmente. Gracias por estarnos viendo, gracias por haber acudido hoy, gracias también por darnos, darle me gusta a nuestros videos, por compartirlos. Por hacer comentarios, porque todo esto nos ayuda enormemente. Vamos por 150 mil suscriptores, falta muy poquito y después por 200 mil y después por más, porque difundir la verdad es una gran labor, defender la justicia también lo es, educar al pueblo, darle al pueblo lo que el pueblo necesita para defenderse es una labor importantísima. Aquí. Lo verdaderamente relevante es eso, que el pueblo esté informado, que el pueblo esté informado, que el pueblo sepa por fin la verdad. Desde aquí seguimos en la lucha. Nos veremos este miércoles en nuestro programa habitual de cada 15 días y el próximo domingo a las 8 y media de la mañana, como todos los domingos, en que los espero y deseo que vengan en grandes cantidades. Muchas gracias y hasta entonces.